Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Bueno, nos quedamos por aquí y vamos a la sala Bautista, creo que era, ¿no? Investiga la zona de purificación y vamos a ello. Vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Veis hacer nada, vosotros no, por lo menos vosotros en este momento no podéis conmigo de momento. ¿Qué es eso que ha saltado encima mía? Voy a coger eso de la fortuna. Aquí hay más, pero vamos a ir por esta zona y vamos a ir registrando como siempre. Que hay un jefecillo. Jefe de esporas rojas. Vale, a ver, dejarme ver un momentito el mapa. Voy a hacerme esta zona antes de subir por aquí, ¿vale? Porque no sé si... Porque hay que mirar lo que hay por aquí, si nos puede interesar. Antes de seguir avanzando, ¿no? Os digo que este traga pociones que da gusto, ¿eh?
Porque hemos avanzado por un lateral. Creo yo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, está sin hacer. Unos cuantos ahí metidos ahí escondiditos, las bombitas esas. Son las ratitas ahí. Ratas. Yo es que siempre me la hago por si acaso hay alguna cosa, porque todavía no conozco bien el juego. Entonces digo, me hago las cosas por si acaso. Vale, todo esto ya estaba hecho, ¿no? Porque por aquí es por donde empezamos. Vale, pues podemos... Por si acaso te sueltan algo, porque nosotros hemos subido por aquí. Dejamos eso sin hacer, bajamos por aquí. Bueno. Sacerdote rojo casi no ha querido hacer pupita, pero...
si no, no me deja recuperar la barrera. Ah, bueno, si es que no tengo... Que necesitaba entretenimiento. Y al final no... Vamos por aquí. También puedo hacer eso, ¿no lo has visto? Ay. Y por aquí se supone que ya está hecho. Vale. Joder. Todo lo que hacen aquí. Vale. Me ve de uno para salvarme de otros y saco otros por ahí. Hacia abajo. Vale, por aquí está el portal. O sea, no por esta parte, sino hacia abajo. Vale, vamos a por el portal. Vale, pues seguimos hacia la parte de arriba, porque el portal ya lo tenemos cogido. El refugio sagrado. Nos vamos a tener que pegar, ¿no? Vale, pues vamos allá. Venga, vale. ¡Hola!
Hay que estar muy atento a esos ataques, ¿eh? Vale, uf. Pero es que me ha pegado una leche. ¿Sabes qué pedazo de leche me ha pegado antes? Familiar, a ver. With that filthy outfit? There is no way a rune hunter could have made it in here. Aha! You must have received an order to blend in with the rune hunters. I too received orders to disguise myself as a priest. If you're finished disguising yourself, you should hurry. You should know what I mean if you've received your orders. Withdrawing from this location, shut down, tactical retreat. We're taking a step back in order to take 13 steps forward. Vale, muy bien. Where have all the researchers gone? This is not the time for this. I have my own orders to follow. No matter how much I look at it, I can't get used to that outfit. Even if you say it is a disguise, why does it have to be that disgusting one? Anyway, I haven't finished changing yet, so you can do the final check. Also, bueno, vamos a hacer la última comprobación. Como dice este, soy cartógrafo. ¡Ostras! Pues han salido de la nada. Vale, por aquí viene otro. Tengo que comprobar los archivos y a ver dónde están. Ah, esto es recorrerte la mazmorra hasta encontrarla. Hay otra. Thank you.
¿Qué pasa? Bueno. Y no me acordaba que tenía una recarga al salto, tío. Creo que son dos saltos, lo máximo. Y luego hace una recarga y luego tienes otros dos saltos, y así. Creo que era así. Puedo equivocarme, ¿eh? Pero creo. Vamos a ver. Uno, dos. Es cada 4 segundos, más o menos. Me pone una música de este tipo. Digo, va a haber algo. Bueno, no creo que haya. Ya el tocho ya lo hemos hecho. No creo que salga aquí alguno muy tocho. No lo creo, ¿eh? Creo que nos estamos acercando ya al punto. Pero vamos a ver. Sobre todo esperando a Diablo 4, ¿verdad? Que saldrá en julio. Y ya, habrá que esperar hasta entonces. Mira que nunca me quedo en el mismo sitio y esta vez lo he hecho. Y casi podía haber pasado por encima, ¿no? Un segundito, un poquito de agua. Con que no habla demasiado, siempre es bueno. Vale, el portal está aquí. Bien, aquí hay. Sobre todo siempre hay que coger los portales porque si no, luego cuando grabas o tienes que volver o cualquier cosa, no tienes cómo. Y te lo tienes que hacer todo otra vez. Hasta llegar al portal. O hasta llegar donde tú quieras. No sé si se habrá. No. Ah, mira, habrá un bichito. Bueno, unos bichitos. Asquerosos. Las arañas que salen por todos sitios. Hasta debajo de las piedras. Bueno, eso es normal. Una araña, ostras.
Tú está aquí. Ni que fuese tan difícil derrotar a estas criaturas. Si me pusieras otras criaturas, pues vale, pues lo podría entender, pero esta... O como los jefes, los bosses, que siempre es por un descuido mío, porque no espero muchas veces que un toque me mate y luego acaba siendo así. Que se había quedado ahí el tío ahí quieto, digo. Quiero limpiar toda esta zona y luego ya, porque a lo mejor también, a ver, espérate, ah no, tengo que encontrar otra ruta. Sí, es duro. Me refiero que es duro si me pongo yo delante de él, ¿vale? Eso es lo que tienen las cosas. Si yo me pongo delante de él, me va a dar pa'l pelo. Siendo un mago, claro. Perdón, una maga. Supongo que será por aquí. Con muchas arañitas. Y vamos a hacernos esta parte de aquí. Que no nos la hemos hecho. Ya sabes, estamos haciendo, intentando hacer el 100% del juego. Bueno, 100%. A ver si me entendéis. De los mapas. Porque así me dan cositas. Esto está hecho. Espérate. No sé si aquí... Ah, solamente es... No solamente, sino... No hay nada, ¿no? Vale, ya nos podemos ir para arriba. Thank you.
¿Y de dónde habéis salido vosotros? Yo toda la partida sin tener la protección. Por aquí tiene que haber bichos. Sí, tiene que haber bichos. Ya voy por allí, pero quiero ver a ver si hay algo más por aquí. Vale, no hay nada más. Derrota al Batista Brillante. A ver. Ah, este no hay retorno. Qué feo. Dios.
¡Voy a por él! Es que se ponen... Mobda. De vez en cuando me los como de una forma muy sutil. Porque no le veo donde... Vale, ya hemos cogido todo. A ver, vamos. This is an item that belongs to the Trier Royals. Only those of the royal bloodline are capable of wielding it. But how come you are in possession of this pendant? Pues matando al portador. Es que es así. A pagan test subject dropped it? That's impossible. This pendant belongs to Prince Lavia. He carried it with him all the time. Wait. Does that mean Prince Lavia fell to the pagans? There's not many who know that Prince Lavia is alive. How did the pagans know? This must never be disclosed to anyone else. Since the rune barrier has been restored, it would be best to leave Edvina for the time being. One of our camps is located in the Nivis Mountains. There's too many ears around here. So let us talk there. A ver. You're leaving? Well, I can't stop you. In the end, it's your decision. If you had visited during peacetime, do you think we could have spent some more time together? I've taken a liking to you. I thought we could become good friends. I suppose it doesn't matter now. Anyway, it was great getting to know you.
Don't worry about the village, you've done your best. Vale, tenemos que ir por aquí. A ver. Vale. No me dejo nada. Ninguna. Creo que no. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. Bye, bye.